Buenos días de Padua. La endocarditis infecciosa es una enfermedad grave del endocardio, causada por una variedad de agentes que van desde los estreptococos a las riquezas. Si de un lado los casos asociados con valvulopatía reumática y cirugía dental han disminuido en los últimos años. Por otro lado, han surgido los casos de endocarditis asociada al abuso de drogas, válvulas cortésicas, enfermedades degenerativas de las válvulas y con los sistemas marcapasos, cardiodesfibriladores o con los catéteres endovasculares. La prevención de la endocarditis infecciosa no ha disminuido su incidencia. De hecho, el nivel de evidencia de la eficacia de la profilaxis antibiótica es baja y las indicaciones de su prescripción han sido restringidas en las últimas guías de manejo clínico. En este ámbito, la ecocardiografía es la principal modalidad de imagen para identificar lesiones endocárdicas asociadas con endocarditis. Para hablar de este argumento, estará aquí hoy con nosotros el doctor Ricardo Ronderos del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Invito a todos aquellos que nos están siguiendo en directo de aprovechar de la oportunidad de participar activamente en la discusión mediante el envío de sus preguntas. En la segunda parte de la clase abriremos dos espacios para el debate con el doctor Ronderos. Bien, iniciamos a entrar en el tema de hoy. Vemos cuáles son las principales características de esta enfermedad, cuál es su incidencia y su mortalidad. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al curso Miocardiolab. Es un gusto estar con todos ustedes para hablar de endocarditis infecciosa en esta tarde. Endocarditis infecciosa es un problema no tan frecuente, pero no por eso poco importante. Hay alrededor de 20.000 nuevos casos cada año en los Estados Unidos. Pero lo más importante es que más del 50% de los pacientes que tienen endocarditis infecciosa sufren algún tipo de complicación seria, como insuficiencia cardíaca, accidentes cerebro, cerebrovasculares o severo daño anatómico, lo que lleva a una mortalidad hospitalaria alta, entre el 15 y el 25%, y una mortalidad al año más alta aún, entre 30 y 40%. El problema es que como es una enfermedad relativamente infrecuente, frecuentemente no es reconocida oportuno o rápidamente, no se usan correctamente las herramientas o métodos de diagnóstico que disponemos, no se dispone el tratamiento antibiótico en el momento y en la calidad adecuada y en general la evaluación para la cirugía es tardía. Todo esto lleva a un concepto de una eh, enfermedad que solo se produce en pacientes que tienen enfermedad cardíaca previa, están viendo en la gráfica los resultados del estudio Endocarditis República Argentina que se hizo en los 90, el EIRA 1, y el que se hizo en el comienzo de este siglo, en los 2000, el EIRA 2, donde se observa que ha cambiado el factor predisponente de los pacientes que tienen endocarditis, disminuyendo aquellos que tienen enfermedad predisponente de tipo reumático, aumentando las prótesis, las cardiopatías congénitas y las enfermedades degenerativas como factores que predisponen a la infección del corazón. Pero en realidad, lo más saliente es que si miramos los datos del estudio Endocarditis República Argentina 2, publicado en el American Heart Journal en el 2006, lo recuadrado en el gráfico dice que un tercio de los pacientes con endocarditis no tenían una causa subyacente de enfermedad cardíaca previa. Esto hace que la enfermedad sea más difícil de ser sospechada y por lo tanto más difícil de ser diagnosticada. Nosotros hicimos en el Hospital San Juan de Dios de la Plata durante los fines de los años 80 y hasta comienzos de este siglo un registro prospectivo de 525 pacientes que tenían endocarditis demostrada y observamos que nuestra mortalidad global fue como la reportada en el comienzo de la charla, alrededor de un 23%. Sin embargo, cuando dividimos ese registro en dos partes, uno que iba desde el comienzo hasta fines del año 91 y otro que iba del 91 o 92 hasta el 2002, donde incluimos 400 pacientes, vimos que la mortalidad decaía dramáticamente de ese primer periodo de 35% al segundo periodo, donde no alcanzaba el 19%. ¿Por qué hicimos esa división caprichosa entre el 91 antes y después? Porque a partir del 91 empezamos a utilizar criterios diagnósticos clínicos que incluyeron las vegetaciones en el ecocardiograma como un criterio mayor de diagnóstico. Este trabajo. Fue publicado por mi compañero el doctor Daniel Corsiglia, jefe de la unidad coronaria en la revista de la Federación Argentina de Cardiología, y fue el comienzo del de uso de criterios clínicos para la endocarditis, que luego reemplazamos por los que el doctor Durak en la Universidad de Duke, en la sección de endocarditis, publicó por el año 93 con un sustento de evidencia aún mayor que el nuestro. Esos criterios fueron modificándose con el tiempo, aparecieron modificaciones al comienzo. Del siglo XXI y hoy en realidad son los que nos llevan, aplicando los criterios de Duke modificados, a tener la posibilidad de hacer diagnóstico clínico, incluyendo los hallazgos del ecocardiograma como criterios mayores o única evidencia de compromiso anatómico en la endocarditis. Este trabajo de Pérez Vázquez muestra claramente cómo aplicar los criterios de Duke modificados mejoran sensiblemente los viejos criterios de von Ryan para el diagnóstico de endocarditis. Pero, ¿para qué dividimos al 91? Porque en el 91 no solo empezamos con los criterios que propuso el doctor Corsiglia, sino que además llegó a nuestras manos la tecnología de la ecocardiografía transesofágica. Y el ecotransesofágico es la herramienta que aumenta la sensibilidad de la ecocardiografía para ofrecer ese criterio mayor de diagnóstico. ¿Cuál es el objetivo de aplicar la ecocardiografía y en particular el transesofágico, el diagnóstico precoz? Y el diagnóstico precoz nos lleva a pensar y detectar precozmente las complicaciones, poder predecirlas y de esa manera mejorar nuestra capacidad pronóstica y nuestra decisión terapéutica. Vamos a ver en el estudio EIRA 1 versus el EIRA 2, donde, como les decía, pasaron 10 años, de fines de los 90 a comienzos del siglo XXI, de los 2000, cómo se redujo muy significativamente con la aplicación de criterios clínicos y ecocardiografía transesofágica el tiempo transcurrido desde el comienzo de los síntomas hasta el diagnóstico: 33 días en el registro de EIRA 1, 21 días en el registro de EIRA 2. Otra cosa interesante es ver en qué grupo de pacientes es donde mejor impacta el uso de la sensibilidad del transesofágico. Este es un viejo trabajo de Jonathan Linder, publicado en Circulation en el 96, pero que tiene la particularidad de distinguir el impacto del diagnóstico ecocardiográfico transesofágico en pacientes con baja probabilidad clínica, donde realmente solo mejora los estudios que tienen ventana inadecuada, pero en aquellos que tienen media probabilidad clínica, realmente impacta porque define pacientes con o sin endocarditis. De manera que utilizar la ecocardiografía transesofágica asociada a los criterios clínicos realmente nos lleva a un diagnóstico precoz que indudablemente, como vamos a ver en la siguiente parte, mejora el pronóstico y nuestra indicación terapéutica. Desde que Dillon en el 1973 Describió vegetaciones valvulares mediante ecocardiografía en mode. Esta técnica ha asumido un rol cada vez más importante en la evaluación de la endocarditis. El desarrollo de la ecocardiografía bidimensional y más tarde de la transesofágica ha mejorado de manera significativa la detección no invasiva de las vegetaciones. Además, los estudios ecodoppler ofrecen informaciones clínicamente importantes sobre la presencia y el grado de destrucción valvular y sus consecuencias hemodinámicas, así como de la existencia de la infección perivalvular. Vemos ahora con el Dr. Ronderos cuál es en el detalle el rol del ecocardiograma en el diagnóstico de esta enfermedad y en la identificación de las más comunes complicaciones. También vamos a ver cuáles son las indicaciones para el uso del eco esofágico y las ventajas en este campo de una tecnología innovadora como el eco 3D. <music> La Sociedad Europea de Cardiología publicó en European en Heart Journal en el 2009 las guías para diagnóstico de endocarditis y de ahí está extraída esta diapositiva, donde claramente se expresa que ante cualquier sospecha clínica de aplicación de criterios de endocarditis infecciosa, la ecocardiografía transtorácica es el primer paso diagnóstico, es la primera herramienta. Cuando la ecocardiografía transtorácica es positiva y es evidente el diagnóstico de endocarditis, puede o no ser necesario, como veremos más adelante, de acuerdo a la posibilidad de complicaciones, necesitar el transesofágico, pero siempre vamos a necesitarlo si ese transtorácico es de baja calidad. Y por supuesto, que como vamos a ver, cuando haya prótesis o dispositivos intracardíacos el transesofágico será mandatorio a pesar de haber utilizado en comienzo el ecotranstorácico. ¿Qué sucede cuando el primer ecotranstorácico es negativo? Si la sospecha clínica, y de nuevo la clínica es importante, de endocarditis persiste, debemos utilizar el transesofágico y aunque fuese negativo, persistiendo la sospecha clínica, deberíamos repetirlo una o más veces entre 7 a 10 días para mejorar su sensibilidad. En cambio, si el ecotranstorácico es negativo y la sospecha clínica es baja y se encuentra otra explicación, del foco de infección, podríamos parar en ese punto en el uso de la herramienta diagnóstica. ¿Cuál es la diferencia entre el ecotranstorácico y el ecotransesofágico en la sensibilidad y especificidad para detectar? ...algún elemento de compromiso endocárdico en la endocarditis... ...observen que para las válvulas nativas... ...el ecotranstorácico tiene una sensibilidad que no excede el 50%... ...mientras que el ecotransesofágico llega al 100%... ...y esta diferencia se hace más dramática en las protésicas... ...donde la sensibilidad del ecotranstorácico es solo del 17%... ...y la, el transesofágico la eleva hasta el 83%... ...con respecto a la especificidad... El problema es diferente, porque tanto en válvulas nativas como, como protésicas, cuando el eco transtorácico muestra una lesión, raramente se equivoca y esto probablemente se deba a que las lesiones son de más magnitud y a veces necesitamos el transesofágico solo para mejorar un poco esa especificidad y sensibilidad, porque una cosa saliente de estos trabajos del año 90 y que hoy persiste a pesar de la mejora de la tecnología es que no tenemos una sensibilidad y especificidad del 100% para todos Signos o criterios diagnósticos ecocardiográficos de endocarditis. Más aún cuando se trata de endocarditis protésica. Observan en estos pequeños trabajos del comienzo de los 90 cómo la sensibilidad y se, y entre el transtorácico y el transesofágico varía, pero nunca llega al 100%. Nosotros estudiamos este tema. En, analizando distintos tipos de criterios diagnósticos. El primero de todos son las vegetaciones. Diagnosticar vegetaciones de gran tamaño que están accesibles al trastorácico es muy fácil, pero muchas veces, como se observa arriba y a la izquierda, las vegetaciones son pequeñas, múltiples y están distribuidas en bordes de válvulas fibrosas y calcificadas que no son visibles a la simple exploración transtorácica. O como se ve abajo y a la derecha, están ubicados, como en este caso, en la pared endocárdica de la vena cava superior. Y su desembocadura en la aurícula derecha, con lo que no son accesibles a la exploración transtorácica. Cuando existen catéteres, ya sea en el, cavidades derechas o izquierdas, pero aún en las derechas que son más accesibles a la exploración transtorácica, es imposible a veces distinguir vegetaciones aún de gran tamaño adheridos a ellos. En este caso que vemos, arriba de la izquierda el transtorácico no muestra ninguna lesión y el transesofágico hecho inmediatamente después muestra una gran vegetación adherida al catéter ventricular. El eco tridimensional nos ayuda no a mejorar la sensibilidad diagnóstica, pero sí a entender cuál es la disposición anatómica y la relación que estas lesiones tienen con otras estructuras del corazón. Abajo y a la derecha vemos cómo esa vegetación que está en el catéter ventricular se acerca y toca a la válvula tricúspide sin comprometerla. O como vemos arriba y a la izquierda, una vegetación en válvula nativa aórtica móvil y pediculada pasa por la puerta y recorre el ostium del tronco de la coronaria izquierda que se ve claramente en el fondo de la imagen. El hecho de utilizar la ecocardiografía tridimensional no mejora la sensibilidad diagnóstica de las vegetaciones o de las extensiones perivalvulares, pero sí define con claridad su relación anatómica. El ecotranstorácico de arriba y a la izquierda muestra una vegetación muy refringente que permite observar la relación que ésta tiene con la valva anterior de la mitral. Arriba y a la derecha vemos una vegetación muy móvil en un transesofágico 2D en la valva posterior de la mitral, que el eco 3D transesofágico de abajo nos muestra como múltiple, no pediculada y de aspecto césil, que es absolutamente distinta a otra. En otro paciente, también ubicada en el segmento P1 de la válvula posterior, pero que en este caso es gruesa, de gran volumen, de pedículo largo y muy móvil, lo que puede significar diferente impacto en el daño y en, el, en la acción funcional de la válvula, generando, como se ve abajo y a la izquierda en esa imagen de color explain, una insuficiencia mitral de grado severo. De manera que no mejora la sensibilidad del diagnóstico, pero sí precisa la relación anatómica de las lesiones, la extensión y su impacto sobre la función. Y eso es otro objetivo de la aplicación del ecotransesofágico, porque no solo hay que hacer diagnóstico, debemos detectar las complicaciones y sobre todo ser capaces de poder predecir en qué pacientes es más probable que aparezcan. La perforación de la valva anterior de la mitral aunque también la órtica es frecuente, es una complicación que se relaciona no a la endocarditis de la válvula mitral nativa, sino a la endocarditis de la válvula órtica. Arriba y a la izquierda vemos un eco transtorácico donde en la válvula anterior cercana a la base se observa un esfacelo que el color abajo y a la derecha muestra a través del área de isovelocidades proximales que dibujan el orificio regurgitante efectivo un Elemento que nos indica insuficiencia por perforación de la valva anterior. Esto puede mejorarse en su diagnóstico con el ecotransesofágico y, sobre todo, ver la relación que tienen las vegetaciones del tracto de salida por compromiso de la válvula órtica, como se ve arriba y a la izquierda, con, la, con el inóculo de gérmenes sobre la valva anterior que lleva a su absedación y luego perforación para producir, como se ve abajo a la derecha, una insuficiencia mitral severa a través del orificio. ¿Podría aportarnos algo más la ecografía transesofágica o la ecografía transtorácica tridimensional? Y realmente la respuesta es sí. Tenemos aquí otro caso donde vemos en ecotranstorácico, la presencia de una perforación en valva anterior, que no nos deja duda por los mismos criterios que hablamos hace un momento en el caso anterior, pero cuando aplicamos el, tran el transtorácico 3D, vemos claramente como esa perforación tiene una forma circular, está delimitada, tiene un colgajo por el facero del tejido, se extiende a la parte media de la valva anterior, lo que nos sugiere que su solución puede ser posible con vegetectomía y plástica, a diferencia de otras de gran tamaño que requieren el reemplazo valvular. Otras complicaciones que no comprometen directamente a las válvulas, sino a su entorno, son las complicaciones perianulares. Y en esto quisiera ser claro, ¿cómo definimos estas complicaciones? La primera y la clara es el absceso, que es el compromiso infeccioso de un tejido que es una cavidad cerrada por una capa fibrótica que se llena de material necrótico y purulento. ¿Cómo vemos esto y lo definimos en ecocardiografía? Pero un aumento del espesor de la pared que rodea la válvula, sea nativa o protésica, arbitrariamente definida como mayor de 10 milímetros, que tiene diferencia de ecogenicidad con respecto a la región circundante, y que puede o no tener una región anecoica que está rodeada de una pared más refringente. Miremos por un momento. Esta primera imagen estática donde vemos que en un transesofágico, en un corte de 50 grados aproximadamente alrededor de la válvula aórtica, se observa, dirigiéndose hacia la izquierda, hacia la fibrosa mitroaórtica, una zona engrosada, claramente diferente, de más de 10 milímetros, que en este otro caso... Cuando lo vemos en movimiento, no se expanden y parecen tener flujo en su interior. Pero a veces, como en este último caso, puede verse la presencia alrededor de una prótesis biológica también en posición aórtica, no de flujo ni expansión de las paredes, pero sí de tabiques dentro que muestran la combinación de material purulento y necrosis, prediciendo la evolución de este absceso a su evacuación. ¿Solamente los abscesos comprometen a los anillos perivalvulares? En las prótesis sí, pero en las válvulas nativas no. Veamos por un momento este paciente que tenía una tetralogía de falot, fue operado en su infancia, luego hizo una insuficiencia aórtica importante, por lo cual se hizo una cirugía de Tyron-David con resuspensión de la válvula y la válvula quedó con una asimetría del tamaño de sus valvas. Es evidente que la valva en posición no coronariana es la más larga, se la ve gruesa, no se la ve igual a la pequeña valva en posición de coronaria derecha y esto se debe a un absceso por una infección del interior de la valva que en eco 3D abajo y a la derecha visto desde la aorta hacia el tracto de salida se la ve como una válvula gruesa, apolillada y que probablemente evolucione bien si es que se trata con antibióticos adecuados o puede evolucionar a la perforación. ¿Cuáles son las otras complicaciones que acompañan al absceso? Y digo acompañan porque el pseudoaneurisma es en realidad un aneurisma que no tiene una pared anatómicamente válida. Es un aneurisma o un espacio cerrado por una pared Incompleta que se conecta a la luz vascular, como lo vemos en ecocardiografía, como un espacio libre de ecos con flujo en su interior, ya que está conectado a las cavidades cardíacas. Los abscesos y los pseudanerismas. Son parte de un mismo proceso. Arriba y a la izquierda vemos un paciente en ecotransesofágico con una válvula protésica en la cual se ve una zona libre de ecos con una pared que se expande en sístole, lo cual, aún en ausencia de color, nos habla de conexión con la cavidad. Si vemos esto en un corte de 120 grados, veremos que esto se extiende hacia la fibrosa aórtica y colocando el zoom en la última. De los videos vemos cómo claramente esa zona se comunica con el tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Cómo apareció este pseudoneurisma? De la misma manera que aparecen todos, por la evolución de un absceso. Es más frecuente en la válvula órtica que en la válvula mitral, pero cuando aparece en la válvula mitral suele causar estragos. Esta es una válvula biológica en posición mitral. La flecha amarilla señala un sitio de ruptura que comunica el ventrículo izquierdo con una cavidad cerrada por fuera por el pericardio y luego por un esfacelo de la pared de la aurícula que en movimiento muestra un pseudoneurisma que ha salido del corazón y que ha. Producido una ruptura del anillo mitral y de la pared de la aurícula izquierda. Les decía que esto es producto de un proceso. El absceso evoluciona, se necrosa, el material purulento empieza a licuarse. Esto tiende, como se ve arriba a, a la izquierda, a, a evacuarse y al momento de evacuarse comunica la cavidad con la cavidad. Cardíaca, y esto genera la formación del sudaneurisma, cuya evolución dependerá de varios factores, además de la evolución de la infección. Ahora, ¿es la única forma en la que el absceso puede evolucionar? No, el absceso puede abrirse hacia el otro lado, comunicando dos cavidades que no tenían que estar comunicadas. Y esta es la definición de una fístula: una comunicación. En entre dos cavidades que no son anatómicamente normalmente comunicadas, pero que son adyacentes. ¿Cómo vemos esto en ecocardiografía? Como la evidencia de paso de flujo de una cavidad a la otra. Y esto no es difícil de ver, el Doppler Color es realmente muy útil, aún con transtorácico es posible verlo. En este caso, en un cuatro cámaras, arriba y a la izquierda, vemos un flujo que va desde la aorta hacia la aurícula derecha. Esto se hace más evidente cuando vamos a un corte de eje corto sobre la base del corazón y el zoom pone de manifiesto la ruptura del seno de Valsalva posterior, lo que la comunica por su relación anatómica con la aurícula derecha. ¿Qué particularidades diagnósticas tienen las prótesis con respecto a las válvulas nativas? Y básicamente decíamos que el ETE es mandatorio, ¿por qué? Porque en las prótesis siempre hay sombra acústica lo que dificulta el diagnóstico transtorácico qué? pero porque además existe mucho más frecuentemente extensión perivalvular o compromiso perianular de la infección. En el año 99 comenzamos en un trabajo cooperativo entre hospitales de España y Argentina y estudiamos como primer momento cuáles eran las complicaciones perianulares en la endocarditis protésica y cuál era la sensibilidad y especificidad que tenía la ecografía transesofágica para su diagnóstico. Y observen que solo para el caso de las fístulas la sensibilidad y especificidad llegaba al 100%. ¿Es posible que no veamos abscesos con transesofágicos? Sí. ¿Y es posible que diagnostiquemos pseudoneurismas que no lo son? ¿También porque puede haber cavidades que han sido detergidas y que ya no funcionan como un signo de endocarditis, pero esto es lo menos frecuente. El otro punto que aprendimos en este trabajo cooperativo fue que no todos los LIC periprotésicos en pacientes con fiebre o con hemólisis significaban la presencia de infección. Observen este trabajo donde estudiamos 58 pacientes que tenían sospecha de endocarditis y los seguimos durante 5 años. Y encontramos que en aquellos que tenían endocarditis verdadera, nunca había un leak periprotésico con pérdida leve, en la válvula órtica o mitral como único signo de endocarditis. ¿Cuál fue la conclusión de este trabajo? Que los LIC periprotesicos, tanto mitrales como aórticos, con insuficiencia leve, no deberían ser considerados criterios diagnósticos dentro de los criterios propuestos por Durek. ¿Cuál es entonces el rol de la ecocardiografía de acuerdo a las guías europeas? El ecotranstorácico está recomendado como herramienta de primera línea en cualquier sospecha de endocarditis. Esto es una indicación de clase 1, aunque el nivel de evidencia sea B. El transesofágico siempre debe utilizarse cuando hay sospecha clínica y el transtorácico es normal, el mismo nivel de indicación y debe repetirse si la sospecha se mantiene frente a un primer estudio negativo las veces que sea necesario. Lo que no debería hacerse es indicar transesofágico en pacientes que tienen un muy buen transtorácico de buena calidad y que tienen baja sospecha de endocarditis. Por otro lado, en el paciente que ha sido sometido a terapia, la repetición del transtorácico y transesofágico está siempre recomendada cuando se sospeche una complicación, persistencia de hemocultivos positivos, aparición de trastornos de conducción, etc. y no es necesario hacerlo cuando las imágenes iniciales son claras y la evolución clínica es buena. Debería usarse como indicación clase 1 en la cirugía de la endocarditis y te volver a utilizarse el transtorácico al terminar el tratamiento médico aunque no haya complicaciones. Sintetizando Frente a sospecha de endocarditis, un trastorácico inmediato. Si hay material protésico, directamente ir al transesofágico. Si no lo hay y la imagen es de buena calidad, en un trastorácico positivo, sin complicaciones, deberíamos quedarnos con eso. Si es positivo, con sospecha clínica alta, y, o es negativo, con sospecha clínica alta, ir al ecotransesofágico. Fíjense que prácticamente en casi todos los casos el transesofágico resulta necesario. ¿Qué otra herramienta podemos asociar a la ecocardiografía? En los últimos años, luego de haber eh, popularizado el uso de tomografía por emisión de positrones para ver metabolismo con flores de oxiglucosa, empezaron a aparecer algunas propuestas de utilizar la captación de flúor de oxiglucosa como indicador de infección. Todos sabemos, como se ve arriba y a la derecha, que la tomografía por emisión de positrones tiene una muy baja resolución espacial, pero tiene una gran sensibilidad para detectar infección o inflamación. Arriba a la derecha vemos un corte del paciente que le mostramos hoy, que es el que tenía la cirugía de Tyrone David, con una captación importante de flúor de oxiglucosa. Y a la izquierda su tomografía computada multicorte. Si fusionamos ambas cosas, vemos cómo está... Hipercaptación coincide con el área de la raíz de la aorta donde estaba el absceso de la valva de la válvula aórtica que les mostré anteriormente. El doctor o el grupo del doctor Gilbert Habib en Marsella ha publicado y propuesto que el uso del de PET con oxiglucosa podría incluir un nuevo criterio diagnóstico, mostrando que el valor absoluto de captación de oxiglucosa se hace diferente en pacientes que tienen endocarditis definida sobre aquellos de posible o, o, o negativa. Sin embargo, cuando se analiza en el gráfico de la derecha la relación entre la captación máxima y el, el fondo, esta importancia estadística desaparece. Yo creo que es un dato importante, que el PET es una herramienta, pero que la ecocardiografía todavía sigue siendo la herramienta real de diagnóstico como criterio mayor de endocarditis. Bien, abrimos el primer debate de hoy y vamos a conectarse en directo con Buenos Aires con el doctor Ronderos. Buenos días, doctor Ronderos, bienvenidos, eh, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, doctor Folino, estamos aquí en La Plata, no en Buenos Aires, estamos cerca, esta es mi ciudad nativa de la universidad donde trabajo, aunque también trabajo en Buenos Aires, y es un gran gusto estar aquí con todos ustedes. Bien, el gusto es nuestro que usted está aquí con nosotros. Y abrimos el debate. Tenimos, ya tenemos algunas preguntas. Y la primera es sobre la incidencia de la endocarditis en el sur, Sudamérica. Eh, la pregunta es: Estadísticamente, ¿qué frecuencia de aparición tiene la endocarditis aguda en válvula nativa en su país y a nivel de Sudamérica? Yo creo que hay que hacer una diferencia entre mi país y otros países de Sudamérica, porque la realidad sanitaria es variable en Sudamérica, como es variable en mi país. Voy a contestarles con los datos que obtuvimos de los estudios de endocarditis en República Argentina. Como ustedes vieron, la cantidad de pacientes que tienen endocarditis sobre corazones que aparentemente no están enfermos es bastante alta y eso es una sorpresa y cada vez lo vemos con más frecuencia. Hasta un tercio de las endocarditis que vemos aparecen en pacientes que no tienen evidencia de enfermedad cardíaca previa. La, la otra cosa interesante es que eh, ha disminuido mucho, como usted dijo en la apertura, la enfermedad reumática como predisponente a esta enfermedad y ha cambiado por las formas degenerativas, tanto las degenerativas Mixomatosas como las degenerativas seniles, que cada vez se ven con más frecuencia, así como congénitas de la adulta y prótesis. Para poder decirle realmente cuál es la prevalencia en cada año, o en cada mes, o en cada semana, la diferencia cambia mucho de un centro a otro de acuerdo a su complejidad. Por ejemplo, en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, donde recibimos de privación de estos pacientes. La semana anterior hemos visto cuatro casos, en el mes hemos visto ocho, lo cual no implica que esa sea la prevalencia o la incidencia real en toda el área de Argentina. De manera tal que yo respondería que es muy variable, que depende mucho de la realidad sanitaria de cada región y del acceso a la consulta y que lo que sí realmente ha cambiado es el factor predisponente sobre el que se instala, que desde el punto de vista de la incidencia, Sorprende la cantidad de pacientes sin enfermedad previa que aparecen con endocarditis. Y tenemos una otra pregunta que llega de México y la pregunta es: ¿Es válido en insuficiencia mitral por endocarditis hacer varios métodos de cuantificación como continuidad, PISA, etcétera? ¿Cuál recomienda usted más? Esa, esa es una muy buena pregunta, porque eh, cuantificar la insuficiencia mitral es difícil siempre y más difícil aún cuando aparecen eh, serias anormalidades en la anatomía como las que produce la endocarditis. Yo creo que el PISA es muy útil cuando se trata de una endocarditis por una perforación como la que vimos en el ejemplo, donde en general el orificio regurgitante tiende a ser circular y por lo tanto el PISA es tiende a ser hemisférico, y allí el resultado de cuantificación suele ser muy preciso y muy bueno. Distinto es cuando hay por ruptura de cuerdas o por prolapso de, de vegetaciones, una alteración que lleva a un jet excéntrico. En los jets excéntricos realmente el PISA es menos preciso, pero como lo que nos interesa es la severidad y no la graduación entre leve o moderada, creo que el efecto Coanda y la presencia de un jet excéntrico que se pega a la pared de la aurícula es un criterio semi-cuantitativo importante, lo mismo que la reversión del flujo en las venas pulmonares como signo. Muy específico de severidad. Pero creo que en esta pregunta hay algo más para agregar. Más allá de la cuantificación precisa, lo que importa es saber el impacto hemodinámico que esto tiene sobre el paciente. Porque una insuficiencia mitral en el curso de una endocarditis, que por más que sea severa, no impacta hemodinámicamente de manera significativa y no tiene una traducción clínica que lleve al paciente a insuficiencia cardíaca, es una insuficiencia mitral que puede manejarse de una manera más prudente, más conservadora, lo que permite que uno pueda luego evaluar desde varias formas, la severidad de la regurgitación. Insisto, no creo que haya un método en endocarditis como no lo hay en la insuficiencia mitral en general, pero sí importa mucho en endocarditis el impacto hemodinámico porque eso es lo que va a generar pronóstico y va a llevarnos a tomar decisiones que a veces son rápidas en cuanto a la intervención. Y ahora tenemos una pregunta que llega de Ecuador. Eh, la pregunta es: ¿Cuáles son los criterios ecocardiográficos para diferenciar el trombos de vegetaciones? Esa, esa es una excelente pregunta porque yo siempre le respondo a mis residentes. La mejor manera de distinguir un trombo de una vegetación es preguntar cómo son los hemocultivos. Cuando uno va a hacer un ecocardiograma en un paciente con sospecha de endocarditis, es fundamental la impresión clínica que uno lleva antes de comenzar el estudio. No hay criterios siempre que permitan distinguir un trombo de una vegetación inflamatoria y mucho menos una vegetación inflamatoria con infección. Recordemos que la endocarditis trombótica no bacteriana en realidad es un trombo. Cuando hay una lesión en el endocardio, tanto valvular como en el endocardio de las paredes del corazón, se forma un trombo sobre ellas y no necesariamente esto implica una infección, salvo que luego se eh, ubiquen gérmenes sobre esa endocarditis trombótica no bacteriana inicial. Por lo tanto, eh, criterios de imagen para distinguir un trombo de una vegetación son pocos y no son seguros. Creo que lo importante es conocer el contexto clínico donde uno realiza el estudio para hacer la interpretación. Correcta. Hay situaciones particulares cuando uno encuentra un esfacelo claro por ruptura y deterioro, como en la perforación valvar, o cuando uno encuentra extensión perivalvular clara que llevan a orientarnos hacia el diagnóstico de vegetaciones, pero sería imprudente decir que tal o cual característica especial de la imagen distingue un trombo de una vegetación inflamatoria o una vegetación con bacterias. Interrumpimos el debate por un momento y vamos a ver eh, el test live que queremos proponer vos hoy. Y vamos a ver la pregunta del test live, la pregunta es la ecocardiografía transtorácica y transesofágica juega un rol de, de, decisivo en el diagnóstico de endocarditis infecciosa, la detección de complicaciones y evaluación de riesgo de endocarditis la toma de decisiones para la indicación de cirugía precoz y en endocarditis infecciosa. Las tres anteriores son correctas y solo la primera y la segunda son correctas. Os recuerdo que para participar en esta prueba tenéis que reducir la ventana vídeo y picar sobre el icono rojo con la inscripción Live Test. Mientras mandáis vuestras preguntas, continuamos con el tema de hoy. El ecocardiograma no es solo importante en el diagnóstico de endocarditis infecciosa, también tiene un rol fundamental en la estratificación pronóstico de esta enfermedad y en la guía de la estrategia terapéutica mejor. La elección del momento en que efectuar la cirugía es muy importante. Este tema ha sido ampliamente abordado y hay pruebas sustanciales que la cirugía temprana puede realizarse con seguridad, pero no existe consenso sobre el momento óptimo de sustitución de la válvula en la fase activa de la endocarditis. Esperar aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular o de embolía periférica mientras la cirugía temprana aumenta el riesgo de complicaciones relacionadas con el procedimiento. Vamos a escuchar lo que piensa el doctor Ronderos. Todo lo que hablamos hasta el momento sobre extensión perianular es posible de ser predicha de acuerdo a las características del paciente. En este grupo cooperativo que les hablaba hace un momento, publicamos en 2002 en Jack, este trabajo que mostraba que no era lo mismo la posibilidad de extensión perivalvular en válvulas nativas que en prótesis las prótesis son mucho más frecuentemente comprometidas por extensión perianular que la posición aórtica es mucho más frecuentemente la eh, que recibe extensión perianular que la mitral que los microorganismos también juegan el estafilococo coagulosa negativo es aquel que se acompaña de más frecuentemente extensión perivalvular y que tenemos elementos clínicos como el hecho de que el paciente haya tenido endocarditis previa o que aparezca un bloqueo aurículo ventricular de cualquier grado como indicadores de la presencia y necesidad de búsqueda de estas extensiones perivalvulares. Diferente es el tema de la embolia como complicación y como predicción. Existe una gran controversia respecto a cuál es la importancia que tiene la ecocardiografía para predecir nuevas embolias. En este grupo cooperativo, también en el año 2004, publicamos... La importancia que tenía el tamaño de las vegetaciones en forma prospectiva en pacientes que ya habían recibido tratamiento médico antibiótico adecuado. Y esto es muy importante, porque las embolias sin tratamiento antibiótico adecuado son sumamente frecuentes y se hacen extremadamente infrecuentes luego de 48 horas y luego, más aún, luego de 7 días de tratamiento antibiótico. En pacientes con tratamiento antibiótico, antibiótico adecuado, el único predictor de. Cierto peso estadístico para una nueva embolia es haber tenido un embolismo previo. Fíjense que el tamaño de las vegetaciones, si comparamos pacientes que tuvieron embolia con pacientes que no tuvieran embolia, realmente no muestra una importancia significativa estadísticamente, aun cuando su tamaño es mayor de 20 milímetros, excepto en el caso de los hongos o en pacientes con estafilococo y vegetaciones en la valva anterior de la mitra. Este concepto de predecir las complicaciones nos lleva a tener una idea pronóstica precisa, por lo tanto, hacer que el eco juegue un rol en la indicación terapéutica. Tomemos nuevamente las guías europeas del 2009. ¿Cuáles son los elementos pronósticos que tenemos que in incluir? Primero, las características del paciente. Obviamente, los pacientes añosos, con diabetes insulino dependiente o con comorbilidad, son pacientes más graves, pero aquellos que tienen prótesis clínicamente son más graves. ¿Qué microorganismos? El estafilococo áureos, los hongos y las bacterias gran negativas, sin duda. ¿Cuáles complicaciones nos deben generar preocupación? Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, accidente cerebrovascular, shock séptico o nuevamente, eco, complicaciones perianulares. Y si vamos particularmente al eco, fíjense cómo estas guías europeas destacan las complicaciones perianulares, la regurgitación severa de las válvulas izquierdas, la caída de la fracción de eyección la hipertensión pulmonar, las vegetaciones de gran tamaño que vamos a volver a discutir en un momento, las severas disfunciones protésicas o signos de aumento grave de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo como el cierre prematuro de la válvula mitral. Hace unos años, siguiendo en este trabajo cooperativo, trabajamos para tratar de determinar si rápidamente podíamos estratificar el riesgo pronóstico de un paciente con endocarditis izquierda al momento de la admisión y encontramos que había criterios Clínicos, ecocardiográficos y bacteriológicos que nos permitían con claridad definir el pronóstico. Fíjense que si el paciente ingresa con insuficiencia cardíaca, que si el paciente tiene extensión perivalvular de cualquier tipo en la ecocardiografía o tiene infección por estafilococos coagulasa positivos, esto significa alto riesgo de muerte y por lo tanto necesidad de cirugía. Cuando combinamos prospectivamente, tanto en este trabajo como uno nuevo publicado en Hart unos años después del mismo modelo de análisis de riesgo, la ausencia de estas tres variables implicaba un 33% de riesgo de tener un evento grave que incluye la muerte. La aparición de extensión perivalvular sola, insuficiencia cardíaca sola o estáfilo solo, aumentaba esto en un 50%. Pero si combinábamos dos de estas variables, insuficiencia cardíaca y extensión perivalvular en verde, extensión perivalvular y estáfilo en lila o insuficiencia cardíaca y estáfilo en rojo, esto se duplicaba en riesgo y la presencia de las tres hablaba casi de un 80% de posibilidad de complicaciones. Por lo tanto... Las guías deberían incluir estos conceptos y no siempre lo incluyen. Estas son las guías American College 2006 de indicación de cirugía en endocarditis de válvula nativa. Habla de clase 1 en estenosis o regurgitación con insuficiencia cardíaca, de insuficiencia mitral o abórtica con evidencia de elevación de presiones del llenado del ventrículo izquierdo, como cierre precoz de la válvula mitral, que son signos útiles cuando están pero que no implican el no riesgo cuando están ausentes, endocaritis por hongos y microorganismos resistentes y complicaciones como bloqueo AB, extensión perivalvular o lesiones destructivas penetrantes, fístulas de los senos, perforaciones valvulares, etcétera, que comprometen el, ex, el esqueleto fibroso. ¿Qué hay de las protésicas? Nuevamente la insuficiencia cardíaca no se discute. Pero la deiscencia por cinefluoroscopía o ecocardiografía requiere, como vimos hace un momento, de una insuficiencia que tenga magnitud hemodinámica y no de un líquido de tipo leve. Tiene que haber aumento de obstrucción valvular o empeoramiento de la regurgitación y, nuevamente, la formación de abscesos perivalvulares. No hablamos de una indicación clase 1, sino clase 2, en bacteriemias persistentes o embolias recurrentes a pesar del tratamiento antibiótico. No debemos confundir el hecho de indicar una cirugía por una vegetación grande en un paciente que ha tenido una embolia y que no ha recibido tratamiento antibiótico. ¿Qué dicen las guías europeas? La insuficiencia cardíaca es sin duda una indicación de emergencia. No voy a detenerme en el detalle, pero es importante que un paciente que tiene una insuficiencia órtica severa, que no ha tenido insuficiencia cardíaca y no tiene otra indicación, no es una indicación quirúrgica de urgencia. Si lo es, la infección no controlada ya está sea por persistencia de fiebre luego de 7 a 10 días o por compromiso del estado general, más allá de la presencia o ausencia de otras lesiones, lo mismo que los hongos o microorganismos resistentes. Para prevenir el embolismo, y aquí vamos a detenernos un momento, la indicación Case 1 con nivel de evidencia B habla de largas vegetaciones mitrales en pacientes que han tenido más de un episodio embólico a pesar de tratamiento antibiótico. No significa que debe indicarse la cirugía cuando hay vegetaciones grandes en pacientes que no han embolizado o que han embolizado antes de colocar el tratamiento antibiótico. Sí puede utilizarse el criterio cuando se asocia a otros, como dice la otra indicación, pero con un nivel de evidencia solo de tipo C. ¿Qué sucede en las protésicas? Nuevamente, la insuficiencia cardíaca es una indicación de emergencia. Y si hay disfunción protésica, es urgente y debe tenerse en cuenta cuando hay una severa extensión perivalvular, aún sin insuficiencia cardíaca. La infección no controlada es la misma y para la prevención del embolismo no cambian las indicaciones, pero siempre incluyen el hecho de la necesidad de haber tenido una embolía previa y no tener completo el tratamiento antibiótico. ¿Qué pasa al menos en la Argentina con estas indicaciones en la realidad del día a día? Estos son datos del estudio. Endocarditis República Argentina 2, publicado en 2006, y fíjense que sobre alrededor de 400 pacientes se indicó la cirugía solo en un tercio de ellos. Esto claramente es muy bajo, si recordamos que uno de los principales eh, factores predisponentes eran las prótesis, pero lo que es peor todavía, se llevaron a cirugía solamente uno de cada cuatro. Quiere decir que se indicó en uno de cada tres y uno de esos tres no fue operado. Esto significa que tenemos que tener en claro y data que sustente la indicación precisa y precoz utilizando los elementos clínicos, bacteriológicos y ecocardiográficos. Este trabajo realizado en Corea es para mí muy importante, fue publicado en New England Journal of Medicine y randomizó pacientes con una estratificación de riesgo similar a la que les mostraba hace un momento que publicamos en 2007 en el American Journal of Medicine y demostró que si se incluyen todas las complicaciones como en point combinado, la cirugía precoz, como se ve abajo a la derecha, significativamente... Disminuye la muerte y las complicaciones como ACV, infección persistente y daños severos e insuficiencia cardíaca en comparación con el tratamiento médico con cirugía diferida. Para terminar, entonces, quiero decirles que la ecocardiografía es esencial para el diagnóstico precoz de la endocarditis infecciosa y sus complicaciones, asociado a una buena aplicación de los criterios clínicos de alta sospecha. La combinación de datos clínicos y electrocardiográficos con los hallazgos anatómicos de la ecocardiografía, fundamentalmente la extensión perivalvular y la bacteriología, permiten estratificar el riesgo muy rápidamente al ingreso de un paciente con endocarditis izquierda, lo que hace que la cirugía precoz, especialmente en la insuficiencia cardíaca con la extensión perivalvular en prótesis en posición aórtica o cuando hay estafilococos, sea mandatoria y urgente. El diagnóstico precoz, no solo de la endocarditis, sino de las complicaciones potenciales, es realmente un factor pronóstico de alto valor y la herramienta ecocardiografía nos lo ofrece. La extensión perivalvular es un predictor independiente de riesgo de muerte y otros eventos tales como endocarditis protésica temprana o necesidad de cirugía, por lo tanto, debemos buscarla agresivamente en aquellos pacientes que sabemos que pueden tenerla. El diagnóstico debe ser temprano, se debe utilizar el eco en especial en endocarditis protésica temprana en posición aórtica y en presencia de estafilococo, ya que son las que tienen mayor extensión perivalvular. El eco 3D aporta información anatómica y funcional importante, sobre todo de daño y relaciones anatómicas. Y aunque la experiencia aún es muy escasa, no parece mejorar la sensibilidad para el diagnóstico precoz, pero sí la precisión del daño anatómico para contribuir a la cirugía. Muchas gracias por su atención. De la teoría ahora pasamos a la práctica. Entramos en el laboratorio de ecocardiografía de la Universidad de Padua, donde la doctora Denise Muraro nos ilustrará una valoración ecocardiográfica completa en un caso de endocarditis infecciosa. Mientras tanto, seguid mandando vuestras preguntas porque al final de este filmado nos conectaremos de nuevo con el doctor Ronderos para la segunda parte del debate. En esta presentación, ilustraré el valor del diagnóstico de la ecocardiografía bidimensional y tridimensional en un paciente con endocarditis infecciosa. Un hombre de 71 años fue internado con un cuadro de fatiga y dificultad para respirar, acompañado por febrícula. Dos semanas antes de la internación, se había sometido a un tratamiento dental. No tenía antecedentes de valvulopatía, pero en el examen clínico se detectó un soplo sistólico apical y el médico al que fue remitido sospechó. Una endocarditis. En la vista de eje largo para external, hay una masa oscilante adherida a la cúspide derecha de la válvula aórtica. También son visibles algunos ecos pequeños en el lado auricular izquierdo de la válvula mitral anterior, pero es difícil evaluar su naturaleza a partir de esta vista. Color Doppler imaging shows that both Las imágenes de Doppler Color muestran que ambas válvulas son incompetentes, que la válvula mitral tiene dos chorros de regurgitación y que el chorro anterior se origina en algún lugar en la parte media del cuerpo de la valva anterior. La vista de eje corto muestra un signo importante, el aplanamiento sistólico del tabique intraventricular, lo cual sugiere que las presiones sistólicas en el ventrículo derecho tienen un marcado aumento. La vista de cuatro cavidades muestra la dilatación de las cavidades cardíacas izquierdas. En la vista de cinco cavidades, vemos que hay dos masas oscilantes que sobresalen en la diástole en el tracto LVOT y una regurgitación aórtica excéntrica difícil de cuantificar. Sin embargo, el Doppler de onda continua muestra una señal muy intensa con una desaceleración abrupta, lo cual sugiere una regurgitación aórtica grave de aparición reciente. Ahora veamos la válvula mitral. Hay claramente una regurgitación mitral severa, un chorro holosistólico en la modalidad M color, y si uno quisiera cuantificar el orificio regurgitante con el método Pisa, obtendría como resultado 0.6 cm2. Por lo tanto, se trata claramente de una regurgitación mitral severa, pero recordemos que había un chorro doble en la vista paraesternal, Por lo tanto, en estos casos el método Pisa no es acumulativo. Una imagen amplificada de la válvula mitral muestra una pequeña masa oscilante adherida al lado auricular de la válvula anterior, lo cual representa una gran sospecha de vegetación. Pero con el Doppler color vemos que la imagen se corresponde con el segundo chorro a través de la válvula, lo cual sugiere una perforación de la válvula anterior. La presión pulmonar sistólica estimada era 67 mm de mercurio. Para observar mejor la anatomía de la válvula mitral, se obtuvo un volumen completo de datos tridimensionales. Based on this, basados en este volumen de datos tridimensionales, pudimos realizar un análisis cuantitativo del agrandamiento ventricular izquierdo y auricular izquierdo. Pero también pudimos explorar la morfología y la movilidad de las vegetaciones de la válvula órtica. En esta vista vemos las masas móviles adheridas a las cúspides coronarias derecha e izquierda. La vista tridimensional de la válvula mitral mostró una clara perforación de la válvula anterior en proximidad del tracto de salida. En la vista quirúrgica, nuevamente vemos una forma muy clara la perforación de la válvula anterior, pero también vemos algo más, como una pequeña estructura móvil adherida a la válvula, lo cual nuevamente presenta una sospecha de vegetación. Para delinear mejor el grado de las lesiones valvulares, se sometió al paciente a una ecocardiografía transesofágica, que mostró que la imagen sospechosa correspondía a un aneurisma de la válvula mitral anterior con perforación secundaria y regurgitación mitral grave. Los cultivos sanguíneos dieron valores positivos para Streptococcus bovis. Se comenzó un tratamiento con antibióticos. El paciente fue operado y los hallazgos intraoperatorios fueron similares al aspecto de la válvula en el ecocardiograma transtoráxico tridimensional. Se le realizó un reemplazo de la válvula órtica con bioprótesis, una anuloplastía mitral y cierre de la perforación de la válvula mitral con un parche de pericardio. Como conclusiones de este caso a tener en cuenta, deseo destacar que en todos los pacientes con endocarditis infecciosa de la válvula órtica es necesario realizar un examen ecocardiográfico minucioso de la valva anterior y de la masa fibrosa intervalvular. No solo las vegetaciones, sino también aneurisma y perforaciones de la valva son indicios de diagnóstico de una endocarditis. La ecocardiografía transesofágica puede aportar nueva información o aclarar dudas sobre detalles anatómicos. En nuestro caso, la ecocardiografía tridimensional permitió una caracterización más exacta de las lesiones de la válvula y ayudó al cirujano en su decisión de realizar una reparación de la válvula mitral en lugar de un reemplazo de la válvula. Bien, volvemos de nuevo en el estudio de Padua y vamos a conectarse de nuevo con el doctor Ronderos. Bien, doctor Ronderos, antes que contestar a otras preguntas que, eh, que ya han llegado, vamos a ver los resultados del test live. Y la mayoría de las respuestas son por las cuatro. Las tres anteriores son correctas. Eh, ¿Qué piensa de estas respuestas? Era lo que esperaba que contestaran aquellos que conocen la endocarditis o por lo menos piensan en un sentido positivo del. la Endocarditis. Creo que esa es la respuesta correcta. Bien, vamos rápido con las preguntas que han llegado y esta pregunta es sobre los pacientes con insuficiencia renal y dice en insuficiencia renal y uso de catéter temporal, ¿con qué frecuencia encuentra endocarditis? Eh, no sé la respuesta en cuanto a dar un número exacto de la frecuencia. Pero los catéteres tipo Cook o catéteres de doble vía, cuando son cuidados de manera adecuada y tienen un manejo sobre todo de enfermería y de paramédicos correcto, de acuerdo a normas y protocolos, realmente no tienen una alta incidencia. No vemos con frecuencia endocarditis en esos catéteres. No digo que sea nunca, pero no es frecuente. Y en realidad creo que eso se debe fundamentalmente a la aplicación de normas estrictas de manejo de enfermería, a normas estrictas de manejo paramédico y a seguir las indicaciones precisas del servicio de infectología. De esa manera la frecuencia realmente es baja. Y vamos con una otra pregunta, no es muy fácil creo esta pregunta. ¿Cuándo hacer la interconsulta con cirug eh, cirugía cardíaca? Bueno, yo creo que sí es fácil. Yo creo que los cirujanos del centro donde se trata endocarditis tienen que participar desde el primer día que uno hace el diagnóstico de endocarditis. En el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, todos los días lunes a las 13 horas reunimos el grupo de trabajo de endocarditis que está integrado por cardiólogos, eh, especialistas en imágenes, infectólogo y cirujano porque eso hace que podamos estar muy cerca en la toma de decisiones con ellos en aquellos casos que no son de emergencia o de urgencia. Con respecto a la emergencia, creo que lo dijimos bastante claro. Pacientes que ingresan con insuficiencia cardíaca y diagnóstico de endocarditis son pacientes que necesitan cirugía de inmediato. Pacientes que tienen la combinación de insuficiencia cardíaca con estafilococo o gram negativos, prótesis en posición aórtica y extensión perivalvular, de inmediato deben ser referidos a cirugía. El problema es que no todos los cirujanos acceden a intervenir pacientes como emergencia, y esto es el tema más complejo a resolver en un grupo de trabajo. Pero insisto, creo que el cirujano es parte del grupo que trata una endocarditis desde el primer día, aunque el paciente no termine siendo un paciente que requiera cirugía. Y vamos ahora con una pregunta que llega de Colombia: Si un primer eco transesofágico no evidencia vegetaciones y persiste la sospecha diagnóstica, ¿A los cuántos días estaría indicado repetir el ecocardiograma? Si no hay una explicación clínica de otro foco de origen claro o no se trata de estafilococo, yo podría esperar 7 a 10 días. Si la eh, afectación infectológica es grande y se trata de estafilococo, podría repetirlo ya a un quinto día. Eh, yo creo que la frecuencia con que debe repetirse y el tiempo que debe esperarse depende del germen causal, si es que el hemocultivo es positivo, y de la sospecha clínica y la probabilidad de un diagnóstico alternativo. De no haber diagnóstico alternativo, de haber un germen agresivo y de haber una alta sospecha o prótesis, lo repetiría a los 5 o 7 días las veces que hiciese falta. Y vamos con una otra pregunta. En válvulas nativas, ¿cuál es el porcentaje de endocarditis secundaria a droga adicción? Eh, la drogadicción es diferente cuando se trata de drogadicción endovenosa, como la que vemos en Sudamérica, predominantemente cocaína, que la drogadicción endovenosa que se ve en Europa sobre todo en, en adictos a heroína. Y digo esto porque el adicto a heroína es un adicto que tiene mucho mayor compromiso de su estado general, son desnutridos, que generalmente tienen una inmunodepresión muy grande, en los cuales la afectación por un germen común a estos casos, como es el estafilococo epidermidis, no solo se limita a, la, a las válvulas del lado derecho, sino que con más frecuencia tienen compromiso de las válvulas del corazón izquierdo. Y... En pacientes que no están tan inmunodeprimidos o en pacientes que tienen un estado general mejor, y eso sucede con los adictos endovenosos a, a, a cocaína, por ejemplo, uno ve que se re, eh, en general se, eh, se mantiene solo el compromiso de las válvulas derechas y más frecuentemente la tricúspide que la válvula pulmonar. Bien, tenemos tiempo por una otra pregunta y la pregunta es... Independiente del perfil de sensibilidad a los antibióticos para el streptococo aureus, ¿usted recomendaría el manejo quirúrgico temprano en pacientes jóvenes con endocarditis, endocarditis por este germen, sin falla cardíaca o complicaciones valvulares? Si es un estafilo aureus, me, me creo que la pregunta se refiere a estafilo aureus. Sí, sí. Si es esta aureus que aparece en una prótesis en forma temprana, sin duda creo que la solución es cirugía sin esperar la uh, aparición de insuficiencia cardíaca. Si en cambio es estafilococo aureus meticilino sensible, el compromiso en válvula nativa y en la válvula mitral, yo creo que uno puede ser absolutamente conservador en el manejo y en el tratamiento de no haber insuficiencia cardíaca. Creo que hay una gran diferencia entre prótesis y válvula nativa en el caso del estafilococo aureus y creo que hay una gran diferencia entre la endocarditis protésica temprana y la endocarditis protésica tardía cuando se trata de estafilococo aureus, ya sea epidermidis o este coagulasa positivo. Bien, también creo que también hoy hemos llegado al final de este encuentro, eh os pero os pero os invito a seguir mandando vuestras preguntas al Dr. Rondero en el foro de discusión. Gracias, doctor Onderos. Gracias, Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, doctor Folino. El agradecido soy yo. Y un gran saludo a la doctora Denisa Murano, al doctor Elicheto y a todos los amigos de la Universidad de Padua. Gracias. Bien, gracias. Y gracias a vosotros por habernos seguido. Os doy cita para el próximo encuentro de Malleco Cardiolab que se tendrá el día martes 14 de octubre. Afrontaremos un argumento fundamental de la cardiología, las cardio, la cardiomiopatía isquémica. Para hablar de este argumento nos desplazaremos en Uruguay, donde encontraremos al doctor Álvaro Beltrán. Hasta luego.